No sé. Ay, esas pestañas que. ¿Cómo andamos, preciosos? Ya fui a recoger mi desmadre. Gloria Estrella, hola, mi amor, ¿cómo estás? Nudia Ureña Murillo, hola, hola. ¿Cómo andamos? Ana Ortiz, saludos, preciosa. Jiménez Lulú, hola, hola. Rita Larios, saludos, saludos. Mile Hinojosa, saludos. Sheila Santoy, hola, mi amor. Dunia Ureña Murillo, saludos, saludos. Yanni Mesa, saludos, mi amor. Gabriela, saludos, ¿cómo están? ¿Sabes qué? Voy a arreglar mi desmadre. Que ya fui al bar a recoger todo mi despapalle. Así es que ahora lo voy a arreglar. Porque es jueves y hay que trabajar mañana. Me hace falta un gancho. Me hace falta un gancho. Porque así es, preciosos. Tengo que arreglar a mi desmadre. Porque no quiero que se me junte todo el cochinero de todos, 2, 3 semanas. ¿Cómo están? ¿Qué hacen? ¿A qué dedican el tiempo libre? ¿A qué dedican el tiempo libre ustedes? Y la verdad que este fin de semana no sé ni a quién voy a hacer, ni qué es lo que voy a hacer, ni nada, güey. No sé nada al respecto de mi vida homosexual, pasiva, arrepentida de mi sexo, güey. No entiendo. No entiendo. No entiendo por qué. Cepillar esto. Carmen Sánchez, ¿cómo estás, mi amor? Liliana Mazatlán. María, gracias, preciosa. Gracias por el apoyo. Gracias por las reacciones, ¿eh? Gracias por compartirlo porque ahorita sí. Vamos a ver qué rollo con el pollo. Vamos a ver qué pasa. Hay que cepillarlas antes de guardarlas, porque de por sí están. ¡Ay, preciosa! Me hace falta un ganchito. No mames. No mames. Me hacen falta 2 ganchitos. Ya en la pared de pelucas otra vez. Ay, no. Ando valiendo pito. Ya en la pared de pelucas otra vez. Qué horror. Ni pedo. Cecilia, Guanajuato. Argentina, Vero, hola, ¿cómo estás? Señora Verónica. ¿Cómo estamos, preciosa? Pues preciosa, dime. Ay, yo fui a recoger ya mi desmadre. Y ahora me toca arreglarlo porque no quiero cosas, no quiero errores.
Ani Palacios, saludos. Iris, saludos. Iris, ¿cómo estamos? Yo aquí era. Es que aquí me metieron mi zarape. No entiendo qué lo metió aquí. A ver si me haces tonta. Mi zarape espectacular que compré en Quintana Roo. Zarape lo compré en Quintana Roo. Y me fascina. Me fascina. Mi zarape mexicano. Esta es la bota que no encontraba el otro día, pero estaba en el bar. Estaba en el bar y yo dije, ya me la huevearon. Ya me la huevearon. Pero no, preciosos. Estaba en el bar, se quedó en el bar. Y yo echando madres porque según yo me lo habían hueveado. Que traigo la cebolla. Traigo las joyas de María Félix, güey. Traigo las joyas de María Félix y no puede ser posible eso. Y luego, Rosy, estuvo bien. ¿Me gusta prestar mi ropa? No, mi amor. Eso sí, no. Te puedo prestar mi cuerpo porque sé que no se acaba, pero la ropa no. ¿Quién me mandó estrellas? Fina Oliva, saludos, mi amor. Gracias por las estrellotas. Te puedo prestar mi cuerpo, pero la ropa no. La ropa no se presta. La ropa nunca me ha gustado prestarla. Ay, a ver, espérate, ya se fue. Paula Gómez, saludos, mi amor. Silvia Alcalá, saludos, saludos. Estoy muy bien, preciosa. Estoy muy bien, bendito sea Dios. Estamos aquí arreglando nuestro desmadre del fin de semana. Porque hay que arreglarlo. Porque si no después se me juntan 3-4 cosas, 3-4 semanas, perdón. Y ahora sí, para arreglarlo todo es un pedo. Si de por sí de una semana me da hueva, imagínate 2-3 semanas. Me da más hueva todavía. Ay, este vestido me lo acaban de regalar. Me lo acaban de regalar. Voy a ver cómo se. Cómo se ve. A ver si me lo pongo el fin de semana que viene. Me lo acaba de regalar. Saludos de Liberación Loiza en Puerto Rico. Mara Clemente, saludos. ¿Me regresaré a vivir a México? Amor, ya lo intenté. Ya lo intenté en una ocasión. Y duré. Duré como 3 años más o menos intentándolo.
Y no, no pude quedarme en México. No pude quedarme en México porque, pues, quieras o no, uno se acostumbra a la vida de acá. Ya casi 25 años viviendo por acá y ya no. No me adapté a vivir a México. Pero quién sabe, ¿verdad? ¿Quién sabe? Todo tiene su tiempo. ¿Quién sabe? Todo tiene su tiempo. Adriana, ¿sé todo lo que tengo en cada caja? No. Exactamente no sé todo lo que tengo en cada caja, pero sí sé lo que tengo. Estas pestañas, mira, las acabo de comprar. Pero sí sé lo que tengo, amor. Sí sé lo que tengo. Si a mí se me pierde algo y yo te lo veo a ti después puesto, digo, no, preciosa, eso no es de usted, eso es mío. Eso es mío. Unas cositas a esto. ¿Por qué? No sé exactamente lo que tengo en cada cosa, en cada lugar. Pero vuelvo y te repito, si yo llego a ver algo que sé que me pertenece, inmediatamente lo conozco. Lo conozco porque así lo acabo de comprar. Cada quien sabe lo que tiene. ¿Dónde pendejo está? ¿Dónde quedó eso? ¿Sabes que me estás atrasando? Si hubiera sido culebra, me hubiera picado. Me ha tocado que. Sí. Sí me ha tocado ver que alguien use cosas mías. Sí me ha tocado. Una vez me tocó que una persona traía. Y no era ni mío el vestido. No era ni mío, pero bueno, se lo vi y le dije, ¿y ese vestido de dónde lo sacaste? Me contó, me dijo, me lo regaló fulano de tal, por un decir. Dice, ¿por qué? Le digo, no, porque ese vestido era o es de fulano de tal. Y me dijo, ah, pues a mí me lo regalaron y que no sé qué, no sé qué tal. No, me dijo, yo lo compré en la tienda de segunda. En una tienda de segunda, dijo que fui a buscar ropa. Y ahí lo encontré. Y le dije yo, oh, le dije, no hay problema, nada más que ese vestido le pertenece a tal persona. Y me dijo, pues no sé cómo llegó ahí. Y el caso es que después, como yo no me quedo con nada, yo averigüé. Y esa persona, el dueño de ese vestido, se lo prestó a esa persona. Y esa persona, cuando ya no lo quiso, llevó todo eso a donarlo. Lo regaló. Y dice, Manuel Mancuello, ¿cómo estás, precioso? Esa persona, como ya no lo quería, ya no lo podía utilizar, ni qué sé yo, decidió, llevarlo, desecharse de él. Y pues, qué mejor forma de llevarlo a donar, a regalar, a vender, no sé, a una tienda de segunda. Y pues ahí estaba el vestido y él llegó y lo compró. Y dije yo, ay, qué poca. Después de que se lo prestaron a él, se deshizo de él. Sin llamarle a la persona, sabes que ella no quiere el vestido, algo así. Dorian de Mujeres, ¿cómo estamos, preciosa? ¿Cómo andamos con esta vida loca? Ahorita me estoy dando cuenta que he comprado varias pelucas y ya no sé dónde me las voy a meter. Ya no sé dónde me voy a meter esas pelucas yo. Estos zapatos los tengo que llevar a arreglar también. Ay, no. Soy un pinche desmadre.
soy literalmente un pinche desmadre. Mira, mira, así, por eso no me puse chichis el otro día. Soy un puritito desmadre. Me falta solo una bolsa. Solo una bolsa me falta. Y ya terminé de arreglar mi desmadre. Que donde viene la peluca espectacular de Shakira. Peluca espectacular. De la señora Shakira, Shakira, Shakira. Ya no sé qué voy a hacer con tanta mamada yo. Te lo juro. Ya no sé qué voy a hacer con tanto desmadre. Ya no me cabe ni un alfiler. Ni un bendito alfiler me cabe, güey. No mames. Quiere decir que tengo que sacar ropa de mi esto. ¿Estás cansado? ¿Ya trabajaste? ¿Soy preciosa? ¿Trabajaste hoy, preciosa? Guardo las bolsas. Estas bolsas tenía, tengo que comprar unas botas nuevas, ando valiendo pedo. ¿Te gustaría mudarte de aparte? ¿De apartamento? ¿Fuiste a Disney? ¡Ay! Me gustaría mudarme, pero como la rana, güey. Me acuerdo que es un pinche desmadre el mudarse y me arrepiento. Adolfo, saludos, precioso. Todos los centros que utilicé para Shakira, Shakira. Se me cayó una cosita de estas. No es cierto, fueron dos. Ay, no. Desmadre. Tengo un pinche desmadre. Entonces te le vamos a poner solución. Todas las pulseras. Un cinto que ni utilicé. Pero tenía que llevármelo. Y unas argollas. Ya sabes que estas argollas. Ya valieron un pito. Ahí está. Okay. Ya. ¡Ay, pendejo!
Claudia, gracias, mi amor. ¿Qué dice? Ah, repisas o clavos. No, tengo pinchitos, amor. Es que cuando clavas así, clavos así, te la hacen de pedo. Te la hacen de pedo en los apartamentos. Y pues no, no quiero que me la hagan de pedo. Ven, ya terminé mi desmadre. ¿Qué hora es todo esto? Son las 11:26. ¿El mole poblano lleva chocolate? Sí. ¿Sabes qué? Ya que tengo tiempo, son las 11. ¿Qué hora son? 11:27. Y como creo que no voy a salir, déjame hago mi desmadre de una vez. ¿Qué tiene rato? Indianápolis, ¿los qué? 227. Doria, lo de la semana, preciosa. Estaba jugando lo de la semana. Pero ya tiene días, ya estoy agarrando que los jueves me hago mi desmadre con mis productos de Musking, güey. Ay, Alejandra, gracias. Voy a pasar mi maquinita ahorita en la cara porque ya tiene días que no lo hago. Y lo quiero hacer hoy. Porque si no, ¿a dónde vamos a parar? ¿Qué gusto, qué música me gusta? Para ponerle en mi casa, amor, de toda menos reggaetón. La verdad. El reggaetón nomás no me acaba de cuadrar. El reggaetón nomás no me acaba de cuadrar. Sí me gusta como para bailar en la disco. Pues ya no queda de otra. Pero en mi casa nunca pongo reggaetón. No me gusta. Me gusta la música, tú sabes, así como Rocío, Ana Gabriel, Kany García, cosas así. Pero no. Pero no, 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 no. ¿Que viva Cagarts? No, mi amor. Ahorita no. Con mi maquinita. Vamos a ponerle 5 minutos. Porque esto, mi amor, hay que hacerlo de vez en cuando. Para que se suba bien la carnita. Y esto ya tenía rato de no hacerlo, güey. Pío, ¿qué dice? ¿Quieres ir de Shakira? ¿Quieres venir de Shakira, preciosa? ¿Por qué? ¿Por puta? ¿Por puta? ¿Porque te ensartas donde quiera, preciosa? ¿O cómo de Shakira, mi amor? ¿De verdad quieres venir de Shakira? María Luisa, saludos, mi amor. Perdóname la vida. Perdóname, perdóname, perdóname la vida. No te había visto, chiquita. Esto es como para masajes para la cara, para que te pongan así bien fresca. Pero ya tenía mucho, ya tenía como 4 meses que había dejado ese tratamiento. Pero, mi amor, no quiero que
No quiero que lo que ya estaba subiendo caiga. No quiero eso. Si es que dije, tengo que volver a hacerlo, aunque sea una vez a la semana. Esto se llama Facial Spa. Y es de la línea de Nu Skin. Esto es de la línea de Nu Skin. Todos los productos que yo utilizaba antes, bueno, los sigo usando, pero antes se los comunicaba mucho, se los decía y se los promovía y todo. Pero ahorita ya tiene rato que no. Saben que con lo que me lavo la cara yo es con el jabón también de Nu Skin, que es este. Este sí no lo abandono. Este jabón sí no lo abandono. Me fascina, me encanta. Amo este jabón. Dale allá las saludos, preciosa. No te había visto. Este jabón sí me encanta, de Nu Skin. De Nu Skin. Precioso, perrísimo, espectacular. Esto viene siendo como una plancha, güey. Esto literalmente viene siendo como una plancha para las arruguitas gays. Para las arruguitas gays, así como Dorian. Y siempre ya ven que un lado lo tiene uno más madreado que el otro. Tenemos que plancharlo. Tenemos que plancharlo, que plancharlo, que plancharlo para que funcione. ¿Sí ves? Así, mira. Sí, viajeros, saludos, mi amor. I see you, preciosa. Laura Bocini, no, no. Tiene rato que no hago a Laura Bocini, mi amor. Tiene rato que no hago a Laura Pausini. Cualquier chico rato me lo voy a aventar de nuevo. Es que este lado lo tengo más madreado, güey. ¿No duele? No, no duele. Pero ¿ves cómo se sube y cómo se pega a la piel? Esto es lo que yo mira. Esto aquí. Que se vaya, güey. Que se vaya, que se vaya, que se vaya la chingada. Este lado lo tengo mejor, ¿sí ves? Pero siempre un lado lo tiene más madreado uno, güey. Siempre. Pero no, esto no duele. Esta cosita es como de plástico, pero no se oxida, no nada. Es como de, diciendo como un acero inoxidable, pero no es acero. Que suba todo, güey, que suba. Que suba la marea, que suba la marea. Sí, esto es genial, Iris. Esto es genial. Acapulco, Roy, saludos. Esto es genial, mi amor. Pues ya tengo que hacerme esto. Anduve ahorita de puta en Guadalajara, pero pues no se pudo. No se pudo andar en los Guadalajara hoy. La Dalena de puta por allá. Ay, no, qué envidia. Qué envidia. Y de la mala, preciosa. De la mala, de la mala. Si tuviera los dos lados como este, fuera bien padre. Pero mira, aquí tengo esto. Que no quiero que caiga, güey. ¿Sí ves? Abraham. Magdalena de mamá de Adolfo. Magdalena preciosa, ¿cómo estás? ¿Sí? Oye, ¿me dices que eres mamá de Adolfo? Si tú eres la primera que me seguías, preciosa. Dime, soy Magdalena la que te pagué la comida en la vecindad, güey. ¿Cómo estás, mi amor? Yo aquí tratándome de... Alejandro se enamoraba de mí. ¿Cómo le haces para tener una buena actitud? ¡Ay, Estela! Y fíjate que ahorita traigo un montón de cosas en mi cabeza, mi amor, ¿eh? Pero yo siempre digo, la gente no tiene la culpa de tus problemas, güey. Esa es la cosa más importante que debemos de aprender. Que la gente... Ya no me grites tampoco. No me grites. La quito. Nada más se enjuaga poquito. ¿Rosy, nunca pudiste conseguir la máquina? ¿Por qué? ¿Nunca puedes conseguir la máquina de verdad? ¡Qué raro! Me voy a enjuagar la cara, espérame. Pues con pura agua.
nunca pudiste conseguir la máquina, qué raro. Qué raro, preciosa. Vamos a ponernos esta para las líneas de expresión. Pilar Cruz. Pilar Cruz, ¿qué? ¿Olvidado? ¿Por qué olvidado, mi amor? Entonces, como por las líneas aquí bien perrísimas que uno tiene, como aquí, y obviamente en la frente. Ya ves que me encanta arrugarme la frente. Un poquito aquí. Me encanta arrugarme la frente. Me fascina arrugarme la frente. Abraham, ah, mi amor, un beso. Esto nomás lo mojo poquito. Y la prendo. Aquí vamos a poner 3 minutos. 3 minutos. Y nada más así como que... como que estás lijando la cara, güey. Para que penetre. Para que penetre bien penetrado. Para que penetre así súper, súper penetrado. Tú no vas como para las expresiones. Mariana Sabani, sí. Cuernavaca, Morelos, Dal Castro, saludos, mi amor. Pues sí, chicos, es lo que les digo siempre. La gente nunca, nunca, tiene la culpa de tus problemas, güey. Y siempre andamos buscando culpables donde no los hay. Porque voy a recalar contigo, con ustedes, y voy a andar con mi cara de culo. Adolfo, claro, precioso. Claro. Es que yo necesito... Yo estoy tan pendejo. Yo estoy tan pendejo, nene, que la verdad... parece que lo digo de broma, pero yo estoy tan pendejo que yo necesito, como ubicaciones. Si sabes, como en México, cuando... antes de que existiera el GPS y todas esas mamadas, que preguntabas por una dirección y te decían, te vas 3 cuadras y vas a ver una casa rosa. Bueno, pues en esa casa no es. Le das 2 cuadras más y vas a ver un árbol gigante con una camelina o una bugambilia, lo que sea, y todo color rosada. Pues ahí le das a la derecha. Y después caminas 2 cuadras más y vas a encontrar un tamarindo gigante. Así ocupo yo. Cosas así para recordarme de la gente, güey. Porque por nombre estoy bien pendejo. ¿Y de qué? Y de gofera. Mi amor, ¿y ese nombre? Ay, preciosa. No te vayas a ofender, pero está bien raro, ¿eh? ¿O es una composición que hiciste tú, güey? Porque la verdad que sí está raro. A chingue su madre. Helen Cat. Ay, gracias, mi amor. Gracias por tantas estrellas, preciosa. Ojalá te conectaras más seguido, ¿eh? Gracias, preciosa. Me dejas fría con tanta estrella. Es que este tratamiento lo quiero hacer, aunque sea una vez a la semana, güey. ¿Cómo se llama la maquinita? Se llama Facial Spa. Y es de la línea de Nu Skin, güey. De Nu Skin, donde yo tengo muchas cosas de Nu Skin. Por ejemplo, mira. Bueno, ahorita les voy diciendo. Ahorita que termine esto, que termine esos 3 minutos. Les voy a decir todo lo que yo utilizo de la marca de Nu Skin. Me encanta, me fascina la línea de Nu Skin. Y tengo que... ¡Ay, que esta raya se borre, hija de su chingada madre! Que se borre, culera. Que se borre, porque si no, ¿qué vamos a hacer? Y esta de aquí también, mira. Yo le batallo mucho en esta aquí. Y me la mienta al final. ¿Escucharon? Mi amor, esto es para las líneas de expresión. Que penetre bien. Que penetre bien. ¿La vender en México? Sí, mi amor. La marca de Nu Skin está en México. México, Colombia, Chile, Estados Unidos. Bueno, la marca es de aquí. Y ¿dónde más está? No sé, pero mira, esta es la maquinita que te digo. Facial Spa. Perrísima. Desde que la compré nunca la he conectado, nunca nada.
No tiene ni conexión, creo que es de baterías, ni sé. Le queda poquita crema. Ni sé. Y viene con estos dos aditamentos. Esto es para toda la cara y esto es como para líneas de expresión o para abajo de los ojos. Chan, 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 chan. Mi perra tiene con dos para toda la cara. ¿Ves cómo está esto? Y como que esto como que te masajea, güey. Como que te masajea así bien. Bien padriuris, bien padriuris. Sí, está muy perra, la verdad. Esta es la crema que utilicé para las estas rayitas que tengo así. Pues es que el teléfono también no me hace justicia, güey. Si me veo así, me veo espectacular. Pero el teléfono no me hace justicia. De así, se me ve todo caído, güey, no mames. Voy a comprar uno que lo ponga en el techo, güey. ¡Ay! Pero ya me conocen ustedes, que estoy bien culero. Este es para esto. Para las líneas de expresión. Y este que ahorita me lo voy a poner es para abajo de los ojos. Esto es como para las líneas de los ojos solamente. Ahorita lo voy a hacer, ahorita lo voy a hacer. Espérenme. Y esta es la crema o el producto que utilizas para toda la cara. Porque tiene un 50 y 50. Esto ayuda a 50 y esto ayuda a 50. Solo te la puede hacer con cualquier cosa. Claro que te va a ayudar algo, pero si lo haces con este producto es mejor. Y también es de Nu Skin. Nu Skin. Ok. ¿Y qué más tengo de Nu Skin? Ahorita voy a hacer esto. Se me acabo de lavar la cara, pero me quiero poner esto. Nu Skin. El producto de la marca es Nu Skin. Rosy Escobar, gracias, mi amor. Y este es el agua micelar. ¿Qué le dicen? Agua micelar. Cuando no tienes ganas de lavarte la cara o de desmaquillarte así, con agua y todo. Pues bien padre con esto. Con esto y quitas toda la mugre, güey. Toda la mugre de la cara. No, es que a mí siempre me deja pelos. Mira, como estoy barbón, te lo limpias así bien padre. Te puedes lavar la cara con el agua, con el jabón ese. Mira, me la acabo de lavar. Y te voy a dejarle negra. Negra como mi suerte sale. Este es un agua micelar. Mucha gente la debe conocer. También es de Nu Skin. Citlali. Mi amor, yo te voy a decir algo. Yo he probado muchos productos de belleza y todo. Pero como los de Nu Skin, la verdad, a mí, en lo personal, ninguno me ha funcionado tan bien como me funcionan estos. Y tiene las maquinitas y todo. También tengo esta, la que es la Lumis. Ay, estúpida, espérate. Se pega con el agua. Ya también la Lumi Spa. Esta es la Lumi Spa. Esta es para lavarte también la cara. Con esta te lavas toda la cara perrísimamente. Y por ejemplo, el bloqueador que utilizo, este es el bloqueador también. Este bloqueador me fascina porque te cubre de los rayos ultravioletas y de los rayos del sol y todo eso. Eso me fascina. Y este es el toner también que utilizo antes de maquillarme. Este es el toner. Me fascina. Me fascina, me fascina, me fascina. Ya se me está acabando este, pero tengo otro ahí nuevo. Es que ya tenía rato que no hacía esta rutina yo. Tenía rato de no hacer esta rutina. Pero tengo que ponerme para eso. Este no es como para abajo de los ojos, güey. O sea, literalmente para los ojos. Esto es más como, te lo puedes poner igual con los dedos, pero como que esto hace a que penetre mejor. Ya saben que a mí me encantan las cosas cuando penetran bien. Lili, Francia.
Sí, Elizabeth, se supone que ya una vez no la puedes dejar, aunque sea, bueno, sí la puedes dejar, pero aunque sea una semana, una vez a la semana, perdón, hacértela. Pero yo estoy bien, güey, y ya tenía, sinceramente, como 5 meses que no me hacía la rutina. Tiene como 5 meses que no me hacía la rutina. Como 5 meses, sí, que no me la hacía y pues ya. Hay que volver a las andadas porque si no. Cristina, claro, mi amor. Y aunque no estés muy grande, preciosa, yo no soy muy grande. Yo soy una pollita. Una pollita que ya no pone huevos, güey. Aunque no seas una persona ya grande, mayor, como lo quieren llamar, también para permanecer con tu piel chingona, güey, no mames. Para permanecer así bien chido. Bien chido, espectacular. Espectacular así. Rosy Escobar, gracias por las estrellas, mi amor. Yo noto que cuando me hago esto, se me suben más las cejas. Siempre cuando me hago esto, se me suben las cejas, güey. No sé en qué consiste, no sé lo que pasa, pero cuando me las detengo así, las cejas se me suben. Te lo juro. Caterine. Pero es acá, acá van a ser las 12 de la noche. Van a ser las 12 de la noche acá, mi amor. Ya casi son las 12 de la noche. Y ya ve. Ya terminé. Ya terminé. Aunque si quieres te puedes poner poquito como yo uso, este también es el que yo uso. Este no es de Nu Skin, pero es ácido hialurónico y ya está. Cuesta 10 mil pesos en México la máquina facial. Oh, sí, es que sí está cara. A mí me costó 300 y algo. Casi los $400, me recuerdo. Me recuerdo que me costó eso. Ay, me chorreó. Me costó como los... Eso. Yo soy rápido en todo. No, preciosa. En lo que estás pensando, no. Me tomo mi tiempo. Me tomo mi tiempo. Es que acuérdate, güey, que yo... Ay, no. Yo no... Yo nací... Nací maricón. Porque me tocaba, güey. Porque yo estaba en mis genes. Ya estaba en mí. Como lo quieras llamar. Por eso, me tocó ser maricón. Pero yo no soy tan femenino para las cosas. Y todo me gusta rápido. Rápido, sin problema. Y no me gusta No me gusta, ¿cómo se dice? No me gusta complicarme la vida. Adolfo, pues fíjate que de esto de Nu Skin, mi amor, de ahí sí yo tenía una ganancia. Cuando los promocionaba mucho, tenía una cierta ganancia. Tenía una cierta ganancia y todo que me daban un porcentaje, se puede decir, de lo que la gente compraba. Pero a mí no me gusta estar como que, güey, es lo que te digo, bebé. Yo no soy así. A mí no me gusta estar con los pendientes y con las cosas de que tengo que hacerlo. Me gusta como hacerlo, como ahorita. Que tengo el tiempo, tengo el deseo y todo. Tengo el deseo de hacerlo y lo hago con mucho gusto. Pero cuando no siento el deseo ni nada, no, me choca. Me choca que tengo que hacer las cosas porque alguien me las está pidiendo. Mira, como la piel que se estirara así, chiquita, no les hablaba. Si tuviera la piel así, no les hablaba. Bueno, estirada. ¿Qué hago para tener buen culo? Hacer mucho cardio, pero en la cama. Hacer mucho cardio, pero en la cama, preciosa. Es eso, es eso. Eso o nada. Por eso, mis amores. Por eso, Javier, te digo, no, no me gusta que me presione con las cosas, con nada. Absolutamente con nada. No me gustan las presiones, no me gusta nada.
Pero si estoy así, pues ya se ve mejor la piel. Se ve perra. Ahorita me voy a bañar, me voy a lavar el pedorro, me lo voy a lavar, me lo voy a sacudir. Y ya. Pero mira, si ayuda. O sea, ayuda demasiado, demasiado, demasiado. Se ve sana la piel. Yo le doy gracias a Dios. Yo le doy gracias a Dios que tengo la piel que tengo. Franco y Javier, saludos, bro. Le doy gracias porque a pesar de tanto maquillaje que yo utilizo, no tengo tan chingada la piel, güey. Como varias. Te puedo ver cuando te bañas. Ahora Elsa, digo. Adolfo, no, mi amor, hoy no trabajo, precioso. Hoy no, hoy no. Hoy no trabajo, hoy descanso, por eso fui a recoger mis cosas. De hecho, pues ya, a esta hora ya estuviera terminando de maquillarme. Bueno, ya estuviera casi para salir del bar, de la casa. Pero no, Daniel Chapina. Alicia Villarreal, nunca la he hecho, precioso. Nunca la he hecho. Clarice, saludos, saludos. Y no tengo tan madreada la piel, te digo. Qué bueno. Y aparte, hasta cierta edad yo me empecé a cuidar la piel. Yo no me cuidaba la piel. Yo antes me desmaquillaba con puro aceite de bebé. Era con lo que yo me desmaquillaba. Pero ya llegó su tiempo y todo, que dije, marica, no. Ya empezar a usar productos porque está cabrón. ¿Ves? Cuando me hago eso, siento que las cejas se me levantan más. Se me levanta la ceja. Y se ve mejor. Que por cierto, mira, ahorita estoy aprovechando de todo, güey. Ahorita estoy aprovechando de todo. En estos 5 minutos que me conecté, vamos a hacer de todo, güey. Porque ya que estamos aquí conectados, ahorita me voy a bañar y ya me voy a poner a ver televisión. Quizás ya como en la madrugada me conecto en Instagram a ver quién está conectado. Para echar un chisme, güey. Para echar un chisme, para ver qué pedo, qué rollo con el pollo. Y así porque, pues no me duermo temprano. No me duermo temprano y pues más vale. De una vez aprovecho y diré, ya estoy lista, cero pelos para mañana. Bueno, mañana sí me tengo que rasurar todo el cuerpo. Todo el puercazo que Dios me dio. Como los deja, lo tengo que hacer casi diario. Bueno, diario. Tóxica Navarro, gracias por las estrellas. Sí, Adolfito, hay que aprovechar, bebé. Hay que aprovechar porque de repente no tengo ganas ni de sentarme enfrente del espejo cuando no trabajo. Pero ahorita dije, ¿sabes qué? Ando bien peludo de las cejas. Aunque casi no se ven, pero a la hora de maquillarme sí me doy cuenta yo que estoy valiendo pito. Que estoy valiendo pito y digo, ¿sabes qué? No, marica. Quítate los pelos. Hasta los del fundillo me tengo que quitar mañana. Hasta los del fundillo, precioso, porque si no, ¿a dónde vamos a parar? Luego decir, ay, la paloma está bien peluda. Ay, no. Oye, cariño, pero poco. A poco primero que tiene el rostro y luego te bañas. Así es, en ese orden. Pues yo me lo hago en ese orden, preciosa. No precisamente, pero te lo puedo hacer en cualquier orden. La única cosa que tiene tienes que tener la cara limpia, te la tienes que lavar antes de empezarte a hacer la rutina. Cualquier rutina tiene que estar limpio el rostro. Porque este producto, pues, como te lo dije, te penetra. Te penetra y te penetra bien. Y pues ya va a quedar ahí. ¿Y sabes cómo? Y pues tiene que estar limpio la cara para que te vaya a penetrar pura limpieza. No quieres que te penetren cosas que no quieres que te penetren, mi amor. Porque si no, ¿te imaginas?
Si no te imaginas. ¿Verdad que ese Adolfo, qué rico? Usted sí sabe, precioso. Ay, me encanta esa palabra, de verdad. Lo encuentro bien divertido. Me fascina. Yo debo oler riquísimo. Ahorita huelo a... Es que yo no huelo, preciosa. Bendito sea Dios. A mí nomás las patas de repente me andan oliendo. No te creas. No te creas. Fíjate que yo soy mucho de sudar las patas y las manos. O los pies. Las plantas de los pies. Y las plantas de... Y las plantas. ¿Dicen plantas? Esto, de las manos. ¿Cómo se dice? ¿Te llevas bien con otros influencers travestis? Amor, no sigo a nadie, yo la verdad. No sigo a nadie. Yo las únicas influencers que sigo, y desde que hace mucho, 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 mucho lo sigo ya, es nada más a las perdidas. Son a las únicas influencers que sigo. Y a mi señora preciosa, espectacular, que ay, nunca se me ha hecho conocerla, Cristina, de Cocinando con Cristina. Son las únicas cuatro personas influencers que yo sigo. Las palmas de las manos, perdón. Thank you. Yo no lo sigo. Bueno, pero déjame decirte por qué estaba diciendo. Ah, porque yo mi humor no es fuerte. Ay, me está picando el pedorro, güey, espérate. Ay, no sé. Mi humor no es para nada fuerte. Yo no puedo usar, si no quiero, no puedo usar este desodorante porque no me huele la axila. Mas sin embargo, para prevenir, yo sí utilizo desodorante. Pero si no quisiera, yo no uso. Yo puedo durar hasta 2 días. 2 días sin desodorante y no me huelen las axilas. Que yo no sudo, aparte de todo, yo no sudo. No, otra vez, yo no sigo a ninguno, yo no sigo, amor. Yo no sigo a nadie, ni sabes por qué, no por mamón. Bueno, aparte sí soy mamón, la verdad. No, pero no por mamón, ¿sabes por qué yo no sigo a otros influencers? O a influencers, porque luego se agarran de cualquier cosa, güey. De por sí, una vez ya hubo una influencer que me estaba acusando que yo la quería, que yo le copiaba su forma de hablar, que yo le copiaba sus movimientos, que hagan de cuenta que era ella y que no sé qué. Y yo, ahora, si yo había visto unos 10 videos de ella, así pedacitos de videos. Era mucho, güey. Y ella me acusó en un video de que era yo. Alguien por ahí se ha de acordar. Alguien por ahí se ha de acordar de que hasta me mandaron el video de cuando estaba hablando de mí. Nunca dijo mi nombre, pero obviamente, pues uno se da cuenta. Por todo lo que estaba diciendo, por todo lo que dijo. Dice que yo le copiaba y que le copiaba su forma de ser y que no sé qué, como que quería ser como ella. Y yo dije, ah, no, Dios mío, no, 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 no. Dije, no. La verdad no. Y por eso menos me gusta seguir a la gente así, porque sin querer queriendo, tú de repente dices cosas, dices como dichos de que otros influencers dicen y ya te dicen que ya les quieres copiar porque dices su misma cosa y esto y lo otro y así como que pues está pegajoso lo que dicen. De repente pues yo veo videos sin querer queriendo, veo videos en YouTube o en TikTok o aquí en Facebook que estoy viendo algo, que estoy chismorreando en las redes sociales y me salen videos de otras personas y pues los veo porque se me hacen chistoso, la verdad, me hacen reír y todo, pero hasta ahí lo dejo, hasta ahí lo dejo, pero hay frases que son muy, 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 muy pegajosas, son muy, muy pegajosas esas frases y pues sin querer queriendo tú las estás diciendo después. Y es cuando dicen, ay, es que ya me está copiando porque está diciendo mis mismos dichos y no sé qué, no sé qué tanto.
Adolfo, exacto, mi amor. Pero por eso yo nunca, la verdad. Si ustedes, la verdad, si yo tuviera la oportunidad de mostrarle mi Facebook, lo que es mi Facebook y todo, supuestamente sí que sigo a 30 y 32 personas, algo así, yo sigo solamente, pero la mayoría son artistas. Son artistas, son cantantes, las cuales yo hago, por ejemplo, como Natalia Jiménez, Ana Gabriel, Rocío Dúrcal, a Mónica Naranjo, pues yo las sigo a ellas porque, a Gloria Trevi, porque yo quiero estar informado de cuando sacan una nueva canción, de cuando esto, lo que están haciendo, todo ese pedo. A mí me gusta y más por la música que van a sacar, que si van a sacar una canción nueva, que si van a esto, que si lo otro. Pues a mí me gusta estar informado de la música nueva que están sacando para ver si me gusta y pues yo la hago, ¿verdad? Pero de ahí en fuera, no, yo no sigo a ningún influencer. Te digo, con excepción de esas cuatro personas. Que sigo a Kimberly, que sigo a Paulita, y sigo a Wendy y a mi señora linda Cristina. Ah, y sigo también a No, pero es en Instagram. En Instagram sí, hay mucha gente que sigo. Pero pues no soy de estar yo mucho en Instagram. No soy mucho de estar en Instagram. Yo estoy más metido en Facebook. En Instagram sí me gusta, pero no estoy así como que viendo muchos videos y todo, al menos que no tenga nada que hacer, pero pues bendito Dios, siempre tengo algo que hacer. Siempre estoy moviendo el culo de un lugar para otro, de un lugar para otro, y enfocado en mi vida, güey. Yo la verdad soy de las personas que no me estoy enfocando en la gente, en viendo qué están haciendo y esto y lo otro. Yo digo, pues cada quien su vida y yo la respeto. Yo la respeto, yo tengo muchas cosas que hacer como para estar espiando la vida de los demás, güey. Ay, Adolfo, sí, o sea, yo soy, por ejemplo, anoche, o mejor dicho, ayer, yo había quedado de no salir, yo había quedado de no salir y bla, 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 yo dije, me voy a quedar en mi casa, muy a gusto, haciendo videos, platicando con ustedes, bla, 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 bla. Resulta que no, Dani me calentó la almorrana, me calentó el culo y ahí nos salimos a la calle. Y de hecho yo le he dicho hasta a Javier que yo no iba a salir, que me iba a quedar en la casa haciendo videos y todo ese pedo. So, resulta que no, que se me calentó la almorrana y todo, y nos fuimos a la calle y todo, y fue cosa de que vamos a comer, regreso a la casa, después, pues llevé a Javier a su trabajo, no, perdón, antes de llevarlo me bañé, me cambié, voy a llevar a Javier a su trabajo, regreso, en lo que regreso ya estoy esperando a Dani, ya llega Dani, me pongo los zapatos, me pongo la gorra, salgo, nos vamos a los bares. Fuimos a dos bares solamente. Me regreso, me estoy. Ya Javier llega de trabajar. Nos ponemos a ver televisión o cosas así. Y yo en mi teléfono ni lo agarro para nada prácticamente cuando estoy con él. Al menos que esté cocinando con Cristina. Claro, un beso para Cocinando con Cristina. Cristina, la verdad, me encanta la señora, me fascina. Y algún día nos vamos a conocer. Yo sé que algún día nos vamos a conocer. Y de ahí, pues ya, a dormirnos. A Javier, perdón, le da hambre, se pone a hacer de comer porque le dio hambre, nos acostamos como hasta las 8 de la mañana, nos levantamos hasta las 6 de la tarde y es levantarnos, pues yo mi rutina, porque yo mi rutina siempre tengo que ir al baño, voy al baño, me lavo la cara, me peino, esto y lo otro, me preparo para salir, me cambio, nos vamos a comer, ya ves que fuimos a comer casi a las 7 de la noche. Llegamos a comer ahí, comimos, de ahí nos quitamos, fui a poner gasolina, que no tenía gasolina. Y en ese rato yo no agarré el teléfono para nada, más que para hacer el video que hice en Facebook, que hice aquí. Puse gasolina, dejé a Javier en su casa, llegué aquí a mi casa, me puse a hacer dos, tres cosas. Perdón, hice el video en YouTube en lo que yo estaba aquí en ese rato. Después ya tocó el tiempo de que Javier ya va a entrar a trabajar. Lo llevé a trabajar. Regresé y cuando regresé pasé al Pirañas a agarrar mis cosas para venirme aquí a la casa a hacer lo que hice. Y ahorita estoy llegando prácticamente. Estoy llegando. Llegué como a las 11 y algo. Cuando me conecté, estaba casi llegando. O sea, ¿te imaginas en qué tiempo yo voy a agarrar el teléfono para andar revisando lo de otros influencers o otras personas simple y sencillamente? Cuando yo me quiero enterar de alguien, la verdad que voy y lo busco directamente, fulano de tal, y veo a ver qué pedo con su vida. Pero pues te digo, estoy bien ocupado yo, bendito sea Dios, estoy bien ocupado. Y ahorita porque tengo este día de descanso,
Porque ya saben que yo los jueves también salía mucho con Daniel y todo, pero ahorita Daniel no me puede mover la cola porque anda en Guadalajara. Y yo estoy bien molesto conmigo. Porque no anda en Guadalajara, güey. Anduviera en Guadalajara yo moviendo el culo, así, no sé, pellizcame una chichi, haciéndole un gogo o algo así. Y pues yo hago lo mío, güey. Yo la verdad hago lo mío, pero sí me ha tocado de dos, tres personas que, que sí he escuchado que mi persona pues sale así como que. Como que yo les quiero copiar y todo así, como, ¿qué te voy a copiar, güey? Yo no me enojo, no sé. ¿Quién dice, Iris, que me enojo por qué? Ay, mi amor, no, ya estoy grande para molestarme. Y luego, si te molestas, la piel se te hace más así. Si de por sí ya se me está cayendo el cachete, preciosa. Y más enojado, se me va a caer más. Por eso yo no me puedo enojar. Yo todo es risa, güey. Risa para ejercer, ejercitar. ¿Cómo? ¡Ah! Ejercitar, ejercitar. El cachete. Y se te haga mucho pómulo. Yo no tenía pómulo, por eso, pero te ríes todo el tiempo y te sale pómulo. Yo no tenía pómulo. Pero tanto que me río de las pendejadas de la gente que me dice, ya me está saliendo pómulo. Te lo juro. Erika, no pude ir, mi amor. No pude ir. No pude ir, no pude ir, no pude ir, no pude ir. Es que mira, el ver a otras personas, de verdad se lo digo, el ver a otros influencers, el ver a otros influencers, es como escuchar una canción. Igual, ustedes que me ven a mí, que me siguen, gracias, pero pónganse a pensar. Por ejemplo, hay muchos de ustedes que ya dicen mis dichos, que ya saben lo que yo hago, o sea, saben mis horarios y todo. ¿Por qué? Porque están al pendiente de mí y se los agradezco. Se preocupan de repente cuando yo no estoy enfrente de ustedes. ¿Qué le pasó a la marica? ¿Dónde está? ¿Qué pedo? ¿Por qué no se ha conectado? Cuando no me conecto en días, me mandan mensajes y gracias. O sea, pero es como que lo mismo que siempre es escuchar una canción. Cuando tú escuchas una canción, cuando tú escuchas una canción, siempre la estás escuchando y escuchando porque te la quieres aprender. Llega el ratito en que traes la canción en la cabeza. Si sabes cómo, es lo mismo, es lo mismo. A mí no me conviene, como persona que yo me pongo en las redes sociales, a mí no me conviene estar viendo a más personas porque al rato voy a estar como cantando la misma canción. Si saben cómo, y si de por sí, y ha habido o algunas personas que dicen que yo les copeo, que yo le quiero copiar, que yo soy la misma y que bla, 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 pues imagínate si yo los estuviera viendo diario. Van a decir, no, la marica sí, sí nos está, sí me está copiando, sí esto, sí lo otro. Y pues la verdad, no. Porque pues todos copiamos y sin querer, todos copiamos y sin querer, güey. Pero también no tan bruscamente, si ¿sí sabes? No tan bruscamente, porque yo hay palabras o hay dichos que yo los he dicho por amistades que yo tengo. ¿Tienes algún drag que admiras profesionalmente? Ay, Adolfo, y esta pregunta, precioso. Es que van a pensar que soy bien mamón, y sí soy mamón, la verdad. Van a pensar que soy bien mamón, pero sí soy mamón. Sí soy mamón. Sí soy mamón, Adolfo. Vamos con lo mismo, amor. Vamos con lo mismo. Es para que, lo que le estoy platicando es para que conozcan un poquito más de mí. No. No, no. Yo antes admiraba mucho a una persona, la admiraba de admirarla cuando iba empezando. Pero pues pasaron cosas y pues no. Y como que a mí cuando me pasa algo me marca, güey. A mí me marca, a mí, es que a mí cuando me pasa algo me marca. No sé si es algo bien o si es algo malo. No sé qué es, güey, pero a mí las cosas me marcan. Me marcan y me ayudan, a salir adelante. Y me ayudan como a ponerme ahora sí que mamón, ponerme en mi papel y decir, yo puedo, yo puedo. O sea, como que yo me reto solito, yo no ocupo que me reten. No, no soy rencoroso, mi amor, para nada. No soy rencoroso, para nada soy rencoroso. Yo soy una persona que me hace algo y todo. Si la veo en algún momento de mi vida, júralo que la voy a saludar. Ya no es lo mismo. Ya no va a venir a mi casa. Ya no va a comer en mi plato. No va a comer en mi mesa. Pero de que le niegue el saludo o algo, no, la verdad. He tenido encontrones con varias personas, pero yo les sigo hablando y todo. Y al contrario, muchas veces ha servido para mejorar nuestra amistad. Para mejorar nuestra amistad.
Pero no, porque realmente yo siempre lo he dicho, siempre lo voy a decir, para mí mi inspiración en general es la mujer. No la clásica mujer que tú sabes está acuerpada, que está guapa, que tiene el pelazo, que se la pasa en zapatillas, la chichona, la culona, la cinturita, no. En general, todo tipo de mujer son mi admiración, es mi como a la persona que es mi, ¿cómo se puede decir? A la persona que yo admiro, pues, en general yo admiro a la mujer. Adolfo, sí, la verdad, yo no, ¿para qué te voy a mentir? ¿Para qué les voy a mentir? En general, mi inspiración es la mujer. Desde la mujer gordita, alta, flaca, chaparra, guapa, no tan guapa, porque así se consideran. Porque para mí todas las mujeres son bellas, aunque digan, estoy bien fea, que yo también siempre lo digo, estoy bien culero. Pero una mujer, güey, o sea, una mujer no se debe tocar ni con el pétalo de una rosa. Y aparte porque, pues, ¿de dónde vengo yo? ¿De dónde vengo? No crean que de letrero, porque bueno, se vengo del letrero de Michoacán, pero ¿de dónde vengo yo? De una mujer. Yo vengo de una mujer. Si no hubiera sido por una mujer, este marica no estuviera aquí enfrente de ustedes. No estuviera. No estuviera. Porque yo siento que todas las mujeres, hay muchas que me dicen, ay, es que estoy bien fea, ay, que esto y lo otro. No, mi amor, es que tenemos que trabajar un poquito más en nuestra persona, en nuestro pensar, en nuestra autoestima. Eso debemos trabajar. No pensar que estamos feos, que estamos esto, que estamos lo otro, como siempre lo he dicho. Yo sé que no es fácil, porque mira que yo lo llevo día a día. Día a día yo hago lo que yo hago para mantenerme con el cuerpo que me mantengo, pero más sin embargo sí podremos lograrlo y hacer cambios en nuestra alimentación, en nuestra rutina, en todo, sí podemos llegar a conseguir lo que querramos, pero pues todo es constancia, dedicación, eso es lo que tenemos que hacer, constancia y dedicación y vas a obtener lo que quieres en cualquier cosa que quieras conseguir. Si quieres mantener un buen trabajo, si quieres conseguir un buen cuerpo, si quieres conseguir una buena piel, un pelo bello, unas pestañas chingonas, qué sé yo, cualquier cosa se puede conseguir, pero tenemos que ser constantes, constantes con eso. María, ejercicio físico, claro, mi amor, el ejercicio sea. Hay muchas personas que te puedo decir que yo soy bendecido porque no necesito estar en el gimnasio todos los días. Yo voy por temporadas al gimnasio y hago temporadas aquí en mi casa igual. Pero más sin embargo, lo que yo como, lo que yo cuido es eso. Adolfo, correcto, estoy de acuerdo contigo. Porque es que es como, vamos a poner este ejemplo y la verdad. Estoy bien a gusto, pero me tengo que ir a bañar. A lavar el pedorro. Güey, es como. Imagínate yo, imagínense. No vamos a poner ejemplos, no vamos a poner a ninguna otra persona enfrente, no vamos a poner nombres, no vamos a poner nada. Y aparte, saben que no digo nombres, me cagan los nombres porque después te la quieren hacer de pedo y pues no estamos para eso. Pero imagínate yo que salga de Alejandra Guzmán, un ejemplo. Que salga de Alejandra Guzmán a hacer un show. Pero tú te das cuenta que yo estoy incómodo por los zapatos, por el pantalón, por la chichi, por el pelo, por la argolla, por lo que tú quieras. Tú ves que yo estoy incómodo. Eso uno lo refleja. Tú reflejas, aunque quieras o no, tú reflejas las cosas y muchas veces no nos damos cuenta. No nos damos cuenta que reflejamos las cosas. Tú reflejas. Nosotros reflejamos. Somos como un espejo que reflejamos cosas, güey. Pero si sales y no te pareces nada, como yo no me parezco nada a las artistas, güey, todo, pero reflejas que estás seguro de lo que estás haciendo, es lo que quieres hacer, y dices, dime que no soy Alejandra Guzmán. Marica, ven y dímelo. Ven y dímelo. Yo sé que no me parezco a Alejandra Guzmán. Yo sé que no tengo ni la cara, ni el cuerpo, ni la estatura, ni nada de Alejandra Guzmán. Pero más sin embargo, yo me siento Alejandra Guzmán en ese rato. ¿Por qué?
Porque tengo que reflejar eso. Porque amo lo que hago y estoy completamente seguro de que me quiero ver como me quiero ver. Y para eso yo me fijo en un espejo antes de salir. Y si siento que se me ve la media, me arreglo la media. Si siento que el zapato se me va a quebrar, me cambio de zapatos. Si sé que a lo mejor, como me pasó el otro día en el show, se me va a caer la chichi, prácticamente invento algo, paro el show, me saco las chichis y sigo con mi show. Porque las chichis al estarme cayéndose me da inseguridad. Aunque yo sé que ustedes saben que soy hombre y que traigo unas cosas de esponja, pero no es lo mismo a que yo me saque una chichi y diga, ay, estas putas me están cagando el palo. Pa' afuera, culeras. A que vean cómo se me cae una chichi. ¿Sí sabes? Si a mí se me llega a caer una chichi, ahí sí se van a reír de mí. No se van a reír conmigo. Pero si yo me saco la chichi, se van a reír conmigo. No se van a reír de mí. Y eso es lo que yo quiero, que ustedes se rían conmigo, que no se rían de mí. Porque pues, payaso no soy. Que hay mucha gente que lo piensa, que soy un payaso y me tiene sin cuidado. Pero pues al final del día, payaso no soy, güey. Yo estoy aquí para que nos riamos juntos, para pasarla bien, para echar desmadre, hablar de los pedorros, hablar de pitos, hablar de culos, hablar de chichis, hablar de todo, hablar de la vida, hablar de actitudes, hablar de todo eso, güey. Eso es eso, o sea, por eso hay que trabajar en eso. Yo pienso que es como dice, es como hay dichos tan tontos o dichos tan acertados, no sé cómo llamarle, cuando dicen, es que no hay mujer fea, hay maridos pobres. Si ¿Sí sabes cómo? O sea, no mames, ¿será cierto? Yo pienso que también le doy el 50, yo le doy el 50, pero siento que también las personas como individuos tenemos que estar seguros de lo que queremos ser y de cómo queremos lucir. Yo sé que es difícil. Yo sé que es difícil porque es difícil. Me tomó bastante tiempo llegar a tener el cuerpo que tengo y que quería tener y vestir como me gusta vestir. Me llevó tiempo, pero lo logré. Pero lo logré. Si yo lo puedo lograr, que soy un hombre, que ya estoy mayor, ¿cómo no lo van a lograr ustedes, preciosas? Claro. Acá dice, no es fea, sino mal arreglada. También está ese dicho. También está ese dicho. Lo largo. Trato, mi amor. La verdad, y si hay cosas que de repente yo digo y no les parece, pues digo, es mi forma de ver la vida. ¿Qué dice? Ay, Adolfito, de repente tengo mi carácter también, ¿eh? También tengo mi carácter, mamón. No, pero no, fíjate que yo soy bien relajado. Yo, la verdad, y ahorita, yo mismo, me estoy dando cuenta de muchas cosas que he cambiado mi carácter. Que he cambiado mi carácter, o sea, mi carácter fuerte no lo dejo. Mi carácter fuerte no lo dejo, pero lo utilizo con quien tengo que utilizarlo. Como lo dije al principio, ustedes no tienen por qué pagar los platos rotos de que yo tenga un mal día. De que yo amanezca, como digo yo, el culo no está para besitos y todo eso. Ustedes no tienen por qué pagarlo, güey. No tienen por qué pagarlo porque ustedes, ¿qué? Ustedes no me hicieron nada. Para ese caso, mejor no me conecto. No me conecto y apago mi mal humor con otras cosas. Le grito a Pecas, le grito al pájaro, o le grito al perro, o al gato que va pasando, o a la mosca. Pero ustedes no tienen por qué pagar los platos rotos de mi mal humor. Porque también tengo ratos que tengo mal humor. Obviamente, eso es. Somos seres humanos. ¿Nunca tuviste un día de furia? Sí, mi amor, los he tenido. Ratos. Ratos. Días se puede decir, o día. Al menos 2 días he tenido, pero de melancolía. A mí me da melancolía. La verdad, a mí sí me da melancolía. Eso sí me da. Eso sí me da. Pero siento que me da porque yo soy mucho de meditar las cosas. Yo soy mucho de observar las cosas. A mí no me gusta ver. A mí no me gusta, por ejemplo, ver un agua roja, cristalino, no.
A mí me gusta ver, observar. Me gusta observar lo más que alcance a observar. El nombre, las letras mayores, que dice cero azúcar, 3X, que es de blueberry con proteínas. Me gusta observar. Y como soy muy observador, de repente hay cosas que se me quedan en la cabeza. Y las estoy piense y piense y piense y piense. Y queriendo y no son cosas que me medio afectan. Y por eso me entra la melancolía, porque me pongo a pensar, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y estoy en eso, y estoy en eso. Y es como cuando tomas decisiones. Adolfo, sí, yo pienso que sí. Y es cuando uno tiene que tomar decisiones y dices tú, ok. Y cuando ya la tomas, ya, se me pasa. Automáticamente se me pasa. Por eso yo trato de que los problemas se me vienen encima y es como que tengo que ponerle solución a esto ya. Porque no voy a andar 2, 3 días pensando y pensando y pensando y pensando. Digo, no, tengo que actuar ya. Ya. Porque si no, ¿a dónde vamos a parar, dijera el buque? La vida es complicada, mis amores. La vida es complicada, pero si la vida no fuera complicada, no fuera vida. Y seríamos súper aburridos todos. Si tuviéramos una vida perfecta, seríamos súper aburridos todos. ¿Por qué qué? ¿Qué vamos a hacer? Tu vida es perfecta, güey. Tienes dinero para esto, tienes dinero para aquello, tienes el carro de tus sueños, tienes la casa de tus sueños, la pareja de tu vida, los hijos. Tu perro, tu animal, el que quieres tener. Si quieres tener un elefante de mascota, lo tienes. Y entonces, sería aburrido. La verdad, sería aburrido. Sería súper aburrido. No. La vida hay que chingarle. En la vida hay que chingarle. Adolfo, muchas veces sí. Yo creo que sí. Muchas veces nosotros mismos hacemos más complicado la vida de lo que es. La vida es complicada, pero muchas veces nos pasamos de riata. Nosotros mismos muchas veces nos pasamos de riata. Y te lo digo porque yo he pasado. Yo he tenido mis días que siento que todo se me viene encima y el mundo se me viene encima y se va a acabar el mundo y esto y lo otro. Y de repente cuando le pongo solución a las cosas, digo yo, no mames. Tan fácil que estaba este pedo. Tan fácil que estaba este pedo. Y yo me amargué una semana de mi vida pensando en lo que yo iba a hacer. Y cuando lo haces y todo sale, pues a pedir de boca, valimos pito, precioso. Valimos pito. Como dice Javier, hacemos una tormenta en un vaso con agua. Sin agua y sin vaso. Eso es lo que hacemos. So, imagínate, si no exageramos las cosas muchas veces. Si no exageramos las cosas muchas veces. Porque al hacer una tormenta en un vaso con agua, pues ok. Pero imagínate el vaso sin agua y sin vaso, güey. Es que de repente somos dramáticos. De repente somos dramáticos. Y chiquita. Chiquita. Es como las preocupaciones de muchos. Ay, no tengo ropa para ponerme este fin de semana. Marica, tienes un closet lleno. Tienes un closet lleno de ropa. Lo que yo hago de repente, ¿qué vestido me voy a poner? Estoy busque y busque y busque y no encuentro. Si yo hiciera esto de meter la mano al closet y agarrar cualquier vestido, te lo juro que me lo voy a poner. Te lo juro. Pero como tengo de dónde escoger, gracias a Dios. Me estoy estresando en qué vestido me voy a poner. ¿Cuál me voy a poner? ¿Qué zapatillas me voy a poner? Cuando digo de repente, ¿qué peluca me pongo? Volteo para acá, volteo para acá, volteo para acá, volteo para allá. Tengo a la vista, sinceramente, que son 3, 6, 9, 12, 15, 24, 30, 35, 40.
45 pelucas tengo a la vista. 45 pelucas tengo a la vista. Y de repente estoy, ¿cuál me voy a poner? Tampoco. No. ¿Sí sabes? Puedo estirar la mano en cualquier peluca que agarre. Me la voy a poner. O si tuviera una. Esa es la que me voy a poner. Así es, mis amores. Bueno, yo les mando muchos besos. Ahorita, bueno, voy a hacer dos, tres cositas antes de bañarme. Y más o menos, a lo mejor como en una hora, a lo mejor me estoy conectando en Instagram para seguir chismeando en Instagram, ¿ok? Así es que le mando muchos besos y no hay que complicarnos la vida. Yo sé que van a decir, marica, pero es que tú no tienes los problemas que yo tengo. Tú tampoco tienes los problemas que yo tengo. Así sean más grandes los tuyos o más grandes los míos, tus problemas son tus problemas y mis problemas son mis problemas. Y nunca los vamos a comparar ni van a ser iguales. Nunca. 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 Así es que miles de besos, miles de abrazos y se lo lavan cochinotes.